Buenas tardes, bienvenidos a esta jornada Diabetec en la que se va a analizar el impacto de la tecnología en los pacientes diabéticos en Galicia. Lo que se busca es visibilizar las distintas propuestas innovadoras que se han llevado a cabo desde el Servicio Gallego de Salud, desde la Consejería de Sanidad y también las estrategias futuras que se pretenden implementar a corto y medio plazo con el objetivo de mejorar la prevención, el tratamiento y la atención asistencial a los pacientes diabéticos en Galicia. Muchas gracias a todos los ponentes que van a intervenir en esta jornada. Gracias también a los organizadores y a los patrocinadores de la misma, Petri y a Abbott, por su participación. Y sobre todo, muchas gracias a todas aquellas personas que estáis viendo esta retransmisión o que la vais a seguir, habéis optado por seguirla en diferido con posterioridad. Desde la Consejería de Sanidad y desde el Servicio Gallego de Salud se conocen y se entienden la situación que los pacientes que padecen diabetes en Galicia. Por eso agradecemos la primera intervención, que va a ser del consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, que seguro que nos trasladará esa empatía afectiva que el Servicio Gallego de Salud siente por los pacientes diabéticos. Muchas gracias, consejero, cuando quiera. Muchas gracias, Antonio. Pues don Antonio Fernández Campa, gerente de ACIS, doña Raquel Vázquez Mourelle, su directora general de atención hospitalaria y moderadora, los ponentes, Jorge Aboal Viñas, director general de asistencia sanitaria, Alonso Fachado, su director general de gestión, asistencia e innovación, don Benigno Rosón Calvo, su director de sistemas de tecnologías de información. Profesionales, organizadores, señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos, muy buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta jornada en la que trataremos, como bien decía el gerente de ACIS, cómo Galicia ha hecho de los avances tecnológicos uno de sus mayores y también uno de sus mejores aliados para tratar la diabetes. En este punto quiero agradecer especialmente a Abbott y a Petri, Laboratorio de Ideas, el que hayan pensado en nuestra comunidad autónoma para organizar este evento. Un evento que servirá precisamente para conocer lo mucho que Galicia ha avanzado en este campo y lo mucho que tiene que decir y aportar en este sentido. El mérito de que esto sea así es del gran equipo de profesionales con el que cuenta nuestra comunidad, tanto en servicios centrales, la Subdirección de Sistemas de Información, la Dirección General de Asistencia Sanitaria y, por supuesto, todos los servicios de endocrinología y de pediatría de los hospitales, y sin olvidarnos también de las asociaciones de pacientes que también este proceso, en este ecosistema, digamos, de la diabetes ha tenido mucho que ver. La diabetes en Galicia ocupa el cuarto puesto en causa de mortalidad crónica y el sexto lugar, perdón, de causa de morbilidad crónica y el sexto lugar como causa de mortalidad. Este desorden metabólico afecta a más del 10% de la población de nuestra comunidad y en las personas de más de 70 años este porcentaje se dispara hasta el 70%. Pero las peores tasas de crecimiento de esta enfermedad se registran en los niños y en los adolescentes. A nivel nacional, cada año 1.100 nuevos casos de diabetes mellitus entre menores de 15 años son diagnosticados. Vosotros, mejor que nadie, sabéis la necesidad del control permanente para garantizar así una buena calidad de vida de estos pacientes. Y esta mejora del bienestar es la razón por la cual el Servicio Gallego de Salud ha incorporado a lo largo de los últimos años la tecnología más avanzada precisamente para hacer más fácil este seguimiento. ¿De qué forma lo he hecho? Bueno, pues en primer lugar, con aspectos en atención primaria, como por ejemplo la incorporación de los retinógrafos o los ecodoppler para el diagnóstico precoz de las complicaciones, con la dispensación de los sensores, en este caso los tipo flash, para niños mayores de 4 años, mujeres embarazadas o personas con discapacidad visual o limitaciones funcionales graves, para pacientes también con hipoglucemias de repetición. Y con la implantación también de la interconsulta electrónica disponible para todas las áreas sanitarias, que facilita muchísimo el trabajo entre los profesionales de atención primaria y los especialistas que puedan estar en el hospital, y evitando, por supuesto, así desplazamientos de los pacientes al nivel hospitalario. Y también, por supuesto, con la incorporación de la plataforma de teleasistencia domiciliaria para el seguimiento de estos pacientes crónicos. Telea, que es el nombre de nuestra herramienta corporativa, emplea las tecnologías de información para mantener en contacto a los profesionales sanitarios y a sus pacientes, facilitando la monitorización sin necesidad tampoco de que acudan de forma presencial ni al centro de salud ni al hospital en este caso. Se hace un seguimiento estrecho y enfocado a detectar con agilidad cualquier descompensación en los indicadores que previamente, pues, ha definido el profesional sanitario de referencia, ha incorporado en la aplicación, en esta plataforma, y es la aplicación directamente la que detecta cuando un valor supera este umbral y avisa, en este caso, al profesional que hace el seguimiento, ¿no? Ese seguimiento se hace de forma estrecha y, como decía, se puede detectar de forma rápida cuando el profesional entra en su ordenador cualquier descompensación en este sentido.
Y de esta forma, en el Servicio Gallego de Salud estamos siguiendo en estos momentos a más de 500 pacientes gallegos con diabetes, ¿no? Precisamente nuestra herramienta Telea fue designada como una buena práctica de la Comisión Europea, un reconocimiento más a la apuesta que Galicia ha hecho por la innovación y, en el caso concreto, de la telemonitorización y la integración de cuidados, ¿no? Hasta la fecha, Telea además se ha podido utilizar en otras patologías y llevamos más de 250.000 personas que han sido seguidas, telemonitorizadas con esta herramienta. Pero en ese sentido, bueno, como siempre estamos innovando, no nos hemos quedado ahí. Telea es una herramienta que está en continua evolución. Estamos ahora mismo, por un lado, actualizando el proceso sensorial integrado de la diabetes mellitus tipo 2 y tenemos también en marcha un concurso centralizado para más sensores de tipo flash y otro también para bombas de insulina. Y es que esa incorporación de las nuevas tecnologías han revolucionado no solo la forma de tratar las dolencias, sino también que han tenido una gran incidencia en la vida de los pacientes. En estos momentos, Galicia está inserta en el diseño de una aplicación que permita a pacientes y profesionales sanitarios realizar un seguimiento de la diabetes, en este caso, a través del teléfono móvil. Una plataforma, además, que sea independiente de la solución de la empresa tecnológica que provee los equipos y que cualquier profesional pueda de forma sencilla acceder a esa información. Esa información además se vuelca a la clínica electrónica, está accesible en los servicios de urgencias, por supuesto a los médicos de las especialidades, ya sea endocrino o los pediatras, sin necesidad de conocer las claves y las formas concretas de actuar de cada una de las plataformas que, como digo, se busca esa integración y, por supuesto, siempre agradeciendo el enorme esfuerzo que los proveedores de sensores o de medidores realizan. Esto es una herramienta que, digamos, que es transversal y recoge toda esa información y hace que cualquier profesional la pueda seguir distintos dispositivos sin necesidad de ese conocimiento específico, ¿no? La idea de todo este sistema es introducir pautas para mejorar el control de la enfermedad, por supuesto, en el día a día y también que cualquier alerta que se produzca pues sea conocida de forma inmediata por el propio ciudadano en su dispositivo móvil, como decíamos, y también por todo el sistema sanitario en sus distintos niveles. A través de ella, además, se puede incorporar de forma automática mediciones continuas de la glucosa al historial clínico directamente, sin necesidad de hacer esas descargas que a veces pues, es preciso hacer de forma previa. Si ponemos el foco dentro de una década, se prevé que 1 de cada 10 adultos padezca diabetes. El mayor problema con el que nos encontramos a día de hoy es el ritmo de crecimiento de la diabetes tipo 2. El incremento de la obesidad y el modo de vida sedentario, sin duda, no ayudan a que esto cambie. De ahí que tengamos también que poner especial atención en la prevención y en el tratamiento precoz, con el fin de retrasar la aparición de complicaciones y mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Aproximadamente el 70% de los casos de diabetes tipo 2 se podrían prevenir introduciendo cambios en las conductas que incidan en estos problemas de obesidad y de sedentarismo. Por ejemplo, pues abordando unas mejoras en la nutrición y también en la actividad física. Todo esto va a ser posible también con esta plataforma nueva, pues ayudarnos a introducir o a sugerir estos cambios. Y, por último, no quería concluir sin incidir en los aspectos relacionados a los hábitos de vida saludable y especialmente en el ámbito pediátrico. También, si es importante en los pacientes mayores, mucho más importante lo es en los pacientes de edad pediátrica, incidir en estos cambios de hábitos de la forma más precoz posible, ¿no? Termino ya agradeciendo una vez más a todos los que habéis hecho posible este foro, repito, pues a los profesionales de asistencia sanitaria, a los patrocinadores de este evento y, por supuesto, a todos los profesionales asistenciales que estáis en los centros de salud y en los hospitales pues preocupados por esta patología. Y repito una vez más también agradeciendo a las asociaciones de pacientes vuestra colaboración e implicación en este proceso también en el que estamos todos juntos, ¿no? Repito, agradecer a ponentes y a profesionales el esfuerzo que vais a hacer también hoy pues trasladando aquí vuestro conocimiento. Y bueno, pues me despido deseándoos la mejor y más feliz jornada y dándoos de nuevo las gracias por vuestra colaboración. Muchas gracias, Adri Conselleiro, por tu intervención. Pues a continuación, siguiendo un poco con el orden de la jornada, va a tener la palabra el director general de Asistencia Sanitaria, Jorge Abual. Aprovecho para recordaros que tenemos un teléfono dispuesto para que podáis enviar las preguntas. Si la miopía me lo permite, creo que el teléfono es 689-650-393. De todas formas, lo tenéis indicado aquí, en la parte de abajo de la pantalla, con lo cual, bueno, pues en ese teléfono estaremos recibiendo a través de WhatsApp los mensajes, las dudas que nos queráis trasladar.
Bueno, comentaba el consejero, la diabetes es una de las enfermedades con mayor incidencia a nivel mundial y nos daba los datos de mortalidad y de morbilidad asociada a la diabetes en el caso específico de Galicia. Además, es una enfermedad en la cual, bueno, pues no sabemos con exactitud el porcentaje de personas que pueden estar padeciendo la enfermedad, pero que todavía no han sido diagnosticadas. Por tanto, la Consejería de Sanidad y el Servicio Gallego de Salud han manifestado en todo momento su compromiso con los pacientes diabéticos y con el compromiso con mejorar la asistencia sanitaria a estos pacientes. Y este compromiso se manifiesta a través de las distintas líneas estratégicas que se ponen en marcha desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, desde el Servicio Gallego de Salud, para mejorar la atención a estos pacientes en los distintos niveles asistenciales de atención primaria y atención hospitalaria. Como decía, en esta segunda parte de la sesión, nos acompaña el director general de Asistencia Sanitaria, Jorge Aboal, a quien le damos la bienvenida y que nos podrá entonces trasladar pues, esta información y por lo que le agradecemos mucho su presencia hoy en esta jornada. Jorge, cuando quieras. Chao. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias a los que habéis hecho posible esta reunión hoy para hablar de este tema bueno, importante y que impacta en la salud de los ciudadanos de todo el mundo. Un saludo a los que estáis en este momento en la otra parte de este webinar. Y bueno, os quería en unas pequeñas diapositivas y pues presentaros un poco el compromiso del Servicio Gallego de Salud con los pacientes gallegos que tienen esta enfermedad. Por lo tanto, comentaros que, bueno, yo recuerdo en el año 2000 que es la OMS hace un estudio de las personas que puede haber en el mundo afectadas de diabetes y en ese momento eran 176 millones y hacía una proyección a 30 años y proyectaban que en el año 2030 probablemente el número de diabéticos en el mundo serían 370 millones de personas. Vemos que a día de hoy esta previsión quedó un poco corta. Estamos en el año 21 y en este momento se estima que hay más de 420 millones de personas afectadas por diabetes en el mundo. Cada año se atribuyen directamente a la diabetes 1,6 millones de muertes. Yo recuerdo hace años que tuvimos una reunión con expertos de diferentes sitios y lugares de España y nos habían invitado el embajador en Madrid de Dinamarca a una conferencia sobre diabetes y llegó una persona bueno, de la OMS, era brasileño, y en su presentación, la verdad es que fue muy impactante porque en la presentación, cuando nos contó de los millones de muertes que mueren al año, decía que una persona en el mundo moría en menos de un minuto. Entonces, en su presentación había un montón de señoritos de muñecos puestos y cada minuto caía uno. Y esto representaba un poco la mortalidad de esta enfermedad en el mundo para que todos los que estuviéramos ahí fuéramos conscientes de la importancia de esta enfermedad y cómo en el mundo cada vez que un muñequito de estos caía era una persona que iba muriendo a causa de la diabetes. Realmente fue una exposición y una conferencia impresionante y la verdad es que muy visual, ¿no? Por otra parte, bueno, tanto el número de casos como la prevalencia de la diabetes han aumentado constantemente durante estas últimas décadas, como os acabo de comentar, y hablando de la diabetes, siempre hay una parte que no está diagnosticado y que este infradiagnóstico se puede calcular entre un 25 hasta un 63%. Por lo tanto, es realmente impactante esta enfermedad en nuestra sociedad. Curiosamente, este año, el 2021, hace 100 años del descubrimiento de la insulina, los canadienses Banting y Best, doctor y bioquímico, bueno, sintetizan por primera vez la insulina. Bueno, a causa de esto, dos años más tarde fueron premios Nobel y realmente este fue un punto de inflexión importantísimo en el tratamiento de esta enfermedad y en la supervivencia de estos ciudadanos.
y esto siempre lo cuento anecdóticamente, siempre que hablo de la diabetes es una de las enfermedades donde hay, bueno, recogido su existencia desde la antigüedad y más allá, ¿no? Porque se recoge en el papiro de Ebers, que está datado más o menos 1500 años antes de Cristo, donde ya la sintomatología la describe perfectamente, con personas que adelgazan, pierden peso y orinan mucho. Y para aquello, bueno, pues, porque es curioso, ¿no? Se hacía la dieta de los 4 días. La dieta de los 4 días consistía, yo creo que en el Antiguo Egipto, en mezclar todo lo que tenían, todo tipo de granos, de cocción de huevos, de cerveza, de leche, hacían un cóctel y en 4 días intentaban curar a estos pacientes. La verdad es que el resultado no era muy bueno. Por lo tanto, y siguiendo con lo que estamos haciendo aquí en el Servicio Gallego de Salud, y metiéndome ya en las líneas, en las líneas que tanto las sociedades de pacientes como las sociedades científicas se han puesto de acuerdo en definir 5 ejes estratégicos para trabajar en el ámbito de las personas con diabetes, y estas son las 5 líneas estratégicas en las que os voy a contar de forma rápida y brevemente cómo estamos trabajando en el Servicio Gallego de Salud. Por una parte, medidas en educación y formación; por otra parte, medidas en telemedicina e innovación; medidas en la individualización y el tratamiento, en la personalización de este tratamiento; medidas que tienen que ver con la adecuada inversión y cómo una adecuada inversión puede producir ahorros importantes en lo que es un sistema sanitario, y esto significa que tengamos más capacidad de volver a invertir; y medidas en participación e influencia. Por lo tanto, con respecto a las medidas de educación y formación, desde el Servicio Gallego de Salud tenemos la Escuela Gallega de Salud para los Ciudadanos, continuamente con foros de expertos y cursos de pacientes competentes en diabetes, y tenemos diferentes actividades formativas para todos los profesionales sanitarios, tanto médicos como personal de enfermería. Como os he puesto ahí, bueno, pues diferentes cursos donde se abarcan diferentes, bueno, perspectivas con respecto a los pacientes diabéticos, ¿no? Con respecto también a las medidas de educación e información, tenemos un par de portales en la web que trabajan específicamente sobre procedimientos en mejora. Desde el punto de vista de enfermería, tenemos procedimientos para la toma de la glicemia capilar. En el portal Fémora, fijaros, en abril, solamente en abril, ya tuvimos más de 31.000 visitas. Y, por otro lado, en otro portal, el de Úlceras Fora, que yo creo que Galicia es absolutamente pionera, no solo a nivel nacional, sino internacional, tenemos las guías prácticas de úlcera en el pie diabético. Y últimamente se ha publicado la guía del pie diabético para el paciente, para los autocuidados diarios en la prevención del pie diabético. Siguiendo con medidas de educación y formación, la estrategia gallega para la cronicidad ya incide en lo importante y en lo estratégico que son los cursos y adquirir los conocimientos necesarios con la evidencia científica para seguir tratando esta patología. En cuanto a las medidas de telemedicina e innovación, ya comentó el consejero hace unos minutos lo importante que para nosotros es la plataforma de teleasistencia Telea. En este momento tenemos disponibles estos perfiles para que las personas sean telemonitorizadas y sus biomedidas sean controladas desde el médico de cabecera o desde los profesionales sanitarios, enfermería y demás, para que el paciente pueda desde sus domicilios ir introduciendo el diferente planning de tratamiento y control que se haya pactado con el ciudadano para el seguimiento de su diabetes. La verdad es que los resultados, espero que después tengamos opción con los dos subdirectores para comprobar que esto, además de ser una buena idea, tiene unos resultados en vida real realmente extraordinarios. Por otro lado, también, como comentó el consejero, en todas las áreas sanitarias está implantada la interconsulta para que
cualquier médico de atención primaria tenga un acceso telemático, rápido, directo, de consulta, de interconsulta con los especialistas de endocrino. En cuanto a las medidas de individualización del tratamiento, importantísimo el diagnóstico precoz, y por lo tanto hemos incorporado tecnología en los centros de salud disponible para atención primaria, tanto retinógrafos como ecodoppler. Hemos implementado procesos asistenciales como, por ejemplo, en el área sanitaria de Pontevedra para el cribado y manejo de la retinopatía diabética, o a través del HCPRO, la historia clínica electrónica por procedimientos, tenemos una estratificación del riesgo del pie diabético para medir y cuantificar el riesgo del pie diabético, ¿no? Otras medidas individualizadas de tratamiento, y ahora me voy a centrar en los sensores. Sensores tipo flash, que en Galicia tenemos protocolizado para pacientes tipo 1, niños diabéticos mayores de 4 años, mujeres diabéticas embarazadas, personas diabéticas con discapacidad visual o limitaciones funcionales graves, pacientes con hipoglucemia de repetición y adultos que cumplen otra serie de requisitos específicos. Durante el 2020, lo digo bien, hemos dispensado 27.079 sensores tipo flash. No solamente esto, sino que medidas importantes en cuanto a la inversión adecuada y actuaciones específicas se recogen tanto en la Estrategia Gallega para atención a personas con situación de cronicidad, nuestro plan de crónicos, igual que el Plan Gallego de Atención Primaria 19-21. En cuanto a medidas para una correcta inversión, el Servicio Gallego de Salud desde hace años ya hace un concurso centralizado de bombas de insulina, de agujas de insulina, de sensores de insulina y de tiras de glucemia. ¿Y por qué hacemos esto? Porque queremos la mejor oferta, porque aquí sí que hay una competición, una competitividad importante entre las diferentes casas comerciales para ofrecer lo mejor, la tecnología más actualizada. Y luego también, bueno, pues para ser ganador de un concurso centralizado hace falta llevar la mejor tecnología y al mejor precio. Por lo tanto, podemos decir que los gallegos disponen de la última tecnología en cuanto a todo lo que las casas comerciales en este momento están a disposición de poner a los pacientes diabéticos. En cuanto a medidas de participación ciudadana, pues nosotros tenemos en el Servicio Gallego de Salud un consejo asesor de pacientes, y contamos con, para estos concursos centralizados que acabo de decir, siempre con la opinión de las asociaciones de pacientes diabéticos y de los propios pacientes diabéticos para tener en cuenta su opinión y garantizar que lo que se adquiere en el Servicio Gallego de Salud cubra las necesidades reales de los pacientes. Y bueno, esto era lo que, de forma resumida y así rápidamente, sin entrar en detalle cada uno de estos programas, pues os quería comentar con respecto al compromiso y con respecto a cómo estamos trabajando en estas líneas estratégicas dentro del Servicio Gallego de Salud. Muchas gracias por vuestra atención y esto es todo. Pues muchas gracias a ti, Jorge, director general de Asistencia Sanitaria. Nos ha indicado, y quería quedarme con un tema, nos ha indicado expresamente cuáles son las líneas estratégicas que se han desarrollado por el Servicio Gallego de Salud en la atención a esta patología. Y quería quedarme con un tema, que es que en el desarrollo de esas líneas estratégicas han participado tanto asociaciones de pacientes como profesionales. Esto es un elemento muy importante, el contar con las asociaciones de pacientes, como se ha hecho desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria, y como es también un aliado muy importante la tecnología. Y para eso vamos a ver en la siguiente mesa, que nos llega a continuación, pues cómo la tecnología puede ser un aliado perfectamente válido para el manejo de la enfermedad, para la adherencia al tratamiento por parte del paciente, en suma, para la mejora del nivel de calidad de vida del paciente.
Para ello vamos a contar con, bueno, pues con, creo que para hablar de tecnologías e innovación en Galicia, pues con dos subdirectores generales: el subdirector general de Sistemas de Tecnologías de Información de la Consejería de Sanidad, con Benito Rosón Calvo, y también con el subdirector general de Gestión Asistencial e Innovación del Sergas, con Alfonso Alonso Fachado. Por tanto, quienes nos pueden dar precisamente, bueno, pues cómo ha trabajado Galicia en el desarrollo de la tecnología, en el desarrollo de sistemas que puedan permitir pues este manejo más sencillo de la enfermedad, este facilitar la calidad de vida del paciente. Y vamos a celebrar esta sesión, bueno, con una primera parte en la que Benigno Rosón y Alfonso Alonso nos harán una pequeña intervención, y luego abriremos una segunda parte para trasladarles una serie de preguntas, las que les vuelvo a invitar que nos realicen a través del WhatsApp, que tenemos el número en la parte inferior de la pantalla, el 689-650-393, y que trataremos, bueno, pues de poder resolverles durante esta segunda parte de la intervención. Entonces, sin más, le voy a dar paso a la intervención de Benigno Rosón Calvo, subdirector de Sistemas y Tecnologías de la Consejería de Sanidad, que abrirá esta primera intervención de esta mesa. Benigno, cuando quieras. Muy bien. Pues buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí y agradezco la invitación. Y yo en este pequeño tiempo de primera intervención, lo que quería es trasladar un poco los pilares básicos que estamos articulando en el Sergas para que este mundo del tratamiento de la diabetes, que cada vez se ha vuelto más tecnológico y cada vez, y yo creo que tiene un futuro muy bueno respecto a todo ese tipo de avances, estamos ordenándolo para conseguir gestionar la enfermedad y la información asociada a ella de la forma más sencilla posible, tanto para los profesionales como para los ciudadanos que padecen este tipo de enfermedad, como para también las personas que alrededor de ellos ayudan a cuidar de esa patología, ¿no? Entonces, en ese aspecto, lo que voy a resaltar, y con una presentación muy gráfica, más que nada porque quede visualizado un poco el tipo de herramientas que estamos poniendo en marcha o que pondremos, estos conceptos, ¿no? Y yo creo que ya lo primero que se ha venido hablando es de la importancia de que toda la información asociada a esta enfermedad o cualquier otra esté en un único punto. Esto es tremendamente importante, porque la dispersión de información lo que genera siempre son dificultades de interpretación, de accesibilidad, etcétera. Galicia, desde hace mucho tiempo, como yo creo que todos sabéis, ha apostado por tener una historia clínica única en donde concentre toda esa información, y en este campo no iba a ser de otra manera. Entendemos que cualquier paciente que está seguido de manera crónica por una enfermedad, y que además en estos casos entra mucho la teleasistencia o la monitorización de información que está generando un dispositivo y que nos tiene que llegar, que todo esto se tiene que integrar en un único punto. Por lo tanto, nosotros lo primero que hemos hecho, y como bien decía Jorge Aboal y el consejero, desde el 2015 tenemos una plataforma de teleasistencia en donde esta información se puede recoger, que además está integrada e imbricada con la historia clínica. Es decir, cuando tú abres la historia clínica, lo primero que te permite esa historia clínica es ver qué pacientes están telemonitorizados, y en una simple visión ver sus variables clínicas, si están en unos valores adecuados o no para actuar. Y esto lo puede ver cualquier profesional, una enfermera, un médico especialista, un médico de primaria, cada uno bajo el perfil de pacientes que está atendiendo. Por lo tanto, nuestra, digamos, primera pilar estratégico es toda la historia clínica, incluido la teleasistencia, y una central de monitorización que nos permita ver toda la información. Una vez que estamos ahí, lo que nos oferta la plataforma es la posibilidad de ver en detalle tanto las variables discretas como los informes que se hayan ido generando. Y en eso pongo especial atención porque, de hecho, lo comentaré un poquito más tarde en la intervención, es importantísimo que todas las comunidades y que toda la industria nos pongamos de acuerdo para intentar que toda esa información que están generando todos estos dispositivos acaben en nuestras historias clínicas, y de las dos maneras, de manera discreta y con esos informes. Nuestra orientación ahí también es clara, todo ello a la historia clínica.
Y como comentábamos también, nuestra herramienta de telemonitorización, que es el médico el que decide a qué pacientes va a seguir y telemonitorizar, permite una flexibilidad a la hora de realizar esos protocolos. Esos protocolos que están previamente precargados, porque la Dirección de Asistencia Sanitaria marca unos criterios claros, el médico los puede adaptar de una manera individualizada a cada uno de los pacientes. Esto ocurre en el ámbito de la diabetes, como podéis ver aquí un ejemplo, pero también en cualquier otra patología que se esté telemonitorizando. ¿Vale? Y finalmente, lo que tiene el ciudadano, pues es una plataforma en donde puede introducir y debe introducir, porque tiene un calendario de actuaciones, la información relevante. O la introduce él, o bien nosotros somos capaces, según qué dispositivos, de que eso se haga de manera automática. O bien porque metemos concentradores de esa tecnología, o bien porque los proveedores en la nube son capaces de entregarnos esa información a nosotros. Por lo tanto, nuestro sistema de Telea lo que le permite al ciudadano es irnos informando diariamente y en ciertos periodos de tiempo de la información que le hemos dicho por parte de Sanidad que esperamos recibir. Esto es lo que hasta ahora, y yo creo que Alfonso lo contará con mayor detalle y ya dará explicaciones además más asistenciales, yo allí me fijo en lo tecnológico, lo que tenemos desarrollado. ¿En qué estamos trabajando y entendemos que es imprescindible? En lo que os decía, es importantísimo que todo sistema que genere información, ya sea discreta o sea continua, los dispositivos flash o las bombas de insulina, cualquier dispositivo, esto que se está yendo a las nubes de los proveedores nos llega a nosotros de manera directa. Y en eso estamos trabajando. ¿Por qué? Porque si no, el ciudadano tiene que acabar llevando sus dispositivos para que el médico le pueda ver la información gestionada por ellos, o el médico tiene que estar entrando en muchas plataformas distintas que no tiene sentido. Esta es una línea clara de trabajo en donde ya estamos obteniendo muy buenos resultados y en donde, bueno, yo creo que en el debate se hablará, estamos invitando a los proveedores a que esto se estandarice y sea cada vez más sencillo hacer este tipo de conexiones. También como apoyo al ciudadano, y esto ya lo tenemos desplegado, tenemos nuestros portales de salud. Nuestro portal de salud que le permite al ciudadano toda información que generen los facultativos, poderla consultar, su historia clínica, sus imágenes, sus citas, e incluso, que yo creo que para el campo de la teleasistencia y en estas patologías es importante, desde hace un mes hemos habilitado la posibilidad de la videoconsulta. No solamente tenemos teleconsulta, sino videoconsulta, de manera que un profesional y un ciudadano pueden realizar una videollamada. Es decir, un complemento tecnológico más para ayudar a la gestión de la patología crónica. Y por concluir y por trasladar los dos elementos que creemos que también serán diferenciales y que estamos a punto de poner en marcha durante este último semestre del año, lo que hemos hecho es una apuesta clara porque el ciudadano también pueda subir su información. Cuando os decía que los ciudadanos para entregar información cuando están telemonitorizados, el médico tiene que haber primero prescrito un protocolo. Hay muchos ciudadanos que generan información de actividad deportiva, si nos centramos en el tema de la diabetes, de nutrición, información de valor incluso de ámbito recogido en un ámbito distinto al público, informes clínicos, que tiene y que debe poder subir a su plataforma, a su carpeta de salud, y en el momento que se subirá poderle decir a algún facultativo que puede ver esa información. Esto que en concepto se llama carpeta personal de salud, estamos ahora mismo desplegándola para que, insisto, cualquier paciente en Galicia o cualquier ciudadano en Galicia tenga su carpeta de salud, más allá de la información que genera el propio servicio de salud, la pueda contener en ella y le pueda dar acceso al servicio de salud si él lo desea. Insisto, variables clínicas, imágenes, etcétera. De manera que una vez consentido eso, cualquier profesional
y entrando en la historia clínica, puede ver esa información, valorar que esa información es correcta y que aporta a la historia clínica y subirla ya como un elemento más de la historia clínica. Por tanto, pasa de ser una información de la carpeta personal del ciudadano a ser información clínica si los profesionales clínicos entienden que esto puede ser así. Esto, si os dais cuenta, abre un nuevo canal también de comunicación importante entre el ámbito del paciente o el ciudadano y profesional. Y por último, yo creo que es una acción también muy importante, en estas patologías lo que hemos visto en la diabetes, y además esto hemos recogido las sugerencias en su momento de todas las asociaciones de pacientes, es una patología en la que se recoge mucha información, que hay muchas alertas, que tiene que ser una herramienta de autoayuda y que además la industria lo estaba trasladando hacia ahí, hacer herramientas sencillas, o sea, apps que sirvan para hacer toda la gestión completa de la enfermedad. O sea, es decir, un complemento mayor al que ahora mismo tenemos en Telea. Esto recogido y en proyecto de innovación de Código 100, lo que hemos desarrollado durante estos dos últimos años es una app específica de diabetes, integrada con la herramienta de teleasistencia y que lleva la información a la historia clínica, pero que nos permite gestionar mucho mejor toda esa información alrededor de la enfermedad, todos los hábitos de ejercicio, la dieta, el control de la glucemia, la conectividad con este tipo de aparatajes, es decir, una app completa que de principio a fin nos ayude a gestionar esta patología. Es una app que lanzaremos ahora, complementaria, insisto, al resto de las iniciativas que he ido contando y que completa un poco ese marco tecnológico en el que creemos que es necesario que exista la coherencia que yo he intentado de trasladar para que toda la información esté sólida, accesible y sea completa para manejar esta enfermedad. Y además esta enfermedad, cuando la manejan los profesionales, la manejen con las mismas herramientas que manejan el resto de las patologías. Por eso también es importante pasar de la especificidad también a la generalidad de que las herramientas, dicho así un poco de manera coloquial, 10 sistemas o 10 herramientas para manejarnos en nuestro entorno profesional y que los ciudadanos tengan la sencillez de utilizarlas. Muy bien, muchas gracias, Beni. La verdad es que en el Servicio Gallego de Salud en Galicia estamos muy orgullosos de la historia clínica electrónica única, de las herramientas que se han desarrollado para poder facilitar la accesibilidad a los ciudadanos, la posibilidad, comentabas, de que en esa UDE podamos tener el acceso a la historia electrónica de cada uno inmediatamente, de que cuando te acudes a vacunar en los 15 minutos que estás esperando después de la vacuna, ya puedes ver que tienes descargado el pasaporte COVID en tu carpeta. En fin, de todas estas posibilidades y todos estos programas, el que Benigno Rosón ha sido una persona fundamental y está siendo una persona fundamental para que el Servicio Gallego de Salud tenga este nivel en estos momentos de atención a sus ciudadanos. Lo mismo que Alfonso Alonso es una persona fundamental en todas las herramientas de teleasistencia que ya están funcionando, ya llevan tiempo funcionando en nuestra organización y que están permitiendo una mejor atención a los pacientes y que en este caso Alfonso nos relatará especialmente para el caso de los pacientes diabéticos. Alfonso, muchas gracias cuando quieras. Muchas gracias Antonio. Gracias y muy buenas tardes a todos los que nos están viendo desde online, ¿no? Mi objetivo de la charla de hoy es presentar y ver a ver si consigo transmitir la importancia que tiene Telea para un sistema sanitario como es el gallego, ¿no? Como decía bien Antonio Fernández Campa, llevamos ya varios años trabajando con Telea e implantándolo y darlo a conocer. Y yo creo que estamos en un punto en el que ya tenemos datos que es bueno que difundirlos y que podamos conversar sobre ellos, ¿no? Cuando planteamos la herramienta de Telea, la planteábamos como una herramienta tecnológica, pero que nos pudiera servir para avanzar en un nuevo modelo de manejo de la cronicidad, ¿no?
Queríamos una herramienta de telemonitorización, una herramienta que de forma remota pudiera atender a pacientes crónicos y hacer el seguimiento continuo desde sus domicilios, ¿no? Y de esta forma poder adelantarnos a los agravamientos o al empeoramiento de la patología que pudiera tener los pacientes. Y sí que teníamos claro que tenía que ser un seguimiento compartido entre atención primaria y atención hospitalaria. De hecho, Tele ahora mismo tiene un nivel de implantación importantísimo tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Tenemos Telea y perfiles en todo el ámbito de ambos recursos asistenciales. Por eso, Telea se definió como un sistema de telemonitorización multipaciente, multiprofesional y multipatológico. Telea debería tener la suficiente flexibilidad para servirnos como una herramienta que pudiéramos utilizar en diferentes ámbitos, en la parte crónica, en la parte aguda, en la parte de recursos de atención primaria, en atención hospitalaria, en recursos sociosanitarios, y eso fue lo que seguramente da fortaleza a toda la herramienta Telea, ¿no? Podemos pues estar orgullosos de que una herramienta como esta hemos conseguido que sirva para todos estos ámbitos. De hecho, en estos dos años, bueno, casi tres años que llevamos trabajando con Telea, esta herramienta tiene reconocimientos, con lo cual es bueno porque podemos demostrar que es una herramienta madura, una herramienta que ha sido reconocida por su trayectoria, y bueno, ahí veis algunos de los reconocimientos que tiene. Y aparte, como dijo el consejero de Sanidad, hace apenas un mes ha sido reconocido por la Comisión Europea como una buena práctica en atención primaria en la convocatoria de este año. Ha habido 12 países miembros de la Unión Europea que han estado interesados en conocer la herramienta y le hemos presentado a ellos, hemos podido conversar con ellos y responder a sus preguntas sobre esta herramienta, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de implantación de Telea? Bueno, pues empezamos en el año 2017 y lo pilotamos en un pueblo muy pequeño de Galicia. Queríamos pilotarlo en un ámbito donde fuera lo típico gallego, en una localidad pequeña, una localidad aislada, con población de más de 65 años por encima del 30%. Y en ese primer pilotaje conseguimos y vimos que había posibilidad de avanzar con esta línea, ¿no? con este proyecto. A partir de ahí, pues, y fuimos extendiendo durante el 2017, el 18 y el 19. Como veis, en el 19 teníamos ya 250 centros de atención primaria con Telea implantado, y en diciembre de 2020 ya teníamos 493 centros, la totalidad de los centros de atención primaria. Hoy en día Telea está disponible en la totalidad de los centros de atención primaria y en la totalidad de los hospitales de Galicia, los comarcales, en los de segundo nivel y los de tercer nivel. Hoy en día Telea está disponible en todas las consultas tanto de los profesionales médicos como de enfermería. Y esto es la evolución de Telea. Este es el número de inclusiones a lo largo de esta línea temporal y la línea de tendencia. A día de hoy, que lo hemos mirado por la mañana, son 256.516 personas las que en algún momento, en estos dos años, tres años y medio, han estado incluidos en Telea. Evidentemente, esto es en todos los perfiles, y los perfiles son tan diversos como un perfil de POC, un perfil de hipertensión, un perfil de diabetes, un perfil de anticoagulación oral, un perfil de cirugía bariátrica, un perfil de sociosanitario, un perfil de seguimiento de pacientes con COVID positivos, un perfil de contactos de pacientes COVID positivos, un perfil de marcapasos. Esto demuestra, repito otra vez, la flexibilidad de esta herramienta, ¿no? La flexibilidad de una herramienta que la puedes utilizar en diferentes ámbitos, pero que además puedes pedirle diferentes variables y diferentes necesidades, ¿no? Se adapta muy bien a lo que nosotros vamos necesitando con el tiempo. Voy a presentaros ahora cómo es la plataforma del paciente. El paciente, esto es lo que ve el paciente en la pantalla, ¿no? El paciente en la pantalla ve un calendario, porque el Telea trabaja sobre un calendario. Cada día del mes y del año el paciente tiene en su terminal un calendario con las acciones que tiene que hacer cada día.
Aquí veis a la derecha, se puede ver, pues según lo quieras ver, por día, semana o mes, todo lo que el paciente tiene que hacer. Vamos acercando más y en la semana vemos que el paciente, pues el lunes, martes y miércoles, tiene que hacer todas esas actividades. Y podemos además seleccionar las biomedidas. Podemos ver que el paciente, pues lo cual tiene que hacer medir su peso o un análisis de la coagulación, o medir la glucemia, o el pulsosímetro, o el tensiosímetro, bueno, todas estas variables que después comentaré. Y en el caso concreto de los pacientes diabéticos, vemos que el paciente tiene que elegir y tiene marcado ya cuáles son las variables que tiene que registrar. En este caso, registrará en la secuencia que se le vaya diciendo por parte del profesional sanitario de referencia, pues la glucemia, o la insulina, o las raciones de hidratos de carbono, o el ejercicio físico que ha realizado. Esta información, toda esta información que el paciente registra, no va a una nube, va directamente a la historia clínica electrónica. Eso es bueno y nos da a nosotros mucha agilidad, porque podemos ver en el mismo momento en el que el paciente envía la información que del otro lado el profesional sanitario puede ver ese resultado, ese dato. Esto ha sido muy importante en la parte de COVID, del seguimiento de paciente COVID, porque hemos podido estar muy encima de los pacientes y ver cualquier modificación, cualquier alteración de la pulsosimetría. Hemos podido que un paciente haya recibido la llamada del equipo que lo estaba siguiendo a los pocos minutos, ¿no? Y eso ha sido muy importante para el seguimiento de COVID, ¿no? Y esta es la imagen, pues, del día, ¿no? El paciente el 27 de mayo, el día 20, del 2021, pues tiene que tomarse la tensión, al calcular el índice de masa corporal, bueno, calcular el peso, el índice de masa corporal lo calcula ya la herramienta directamente, o medir la tensión. Cada vez que el paciente va ejecutando estas acciones, se va apareciendo un clic y se va volviendo de color verde el icono. Y un aspecto fundamental también que quería destacar es que el dispositivo del paciente es el propio teléfono móvil. Esto es muy importante. Yo entiendo, bueno, entendemos aquí que la tecnología tiene que ser fácil de usar para que tenga extensión, y el hecho de que el paciente tenga consigo todos los días, a todas horas, la plataforma y pueda meter los datos e introducirlos de una manera fácil es uno de los éxitos de la plataforma Telea. Y voy a comentar un poco la pantalla de los profesionales. Los pacientes trabajan, los profesionales, bueno, Telea trabaja sobre rangos de control. El rango de control está preestablecido, pero cada profesional puede modificarlo en función de las características del paciente. Un paciente crónico con una enfermedad crónica avanzada, con una diabetes avanzada, tendrá que tener un grado de control distinto de un paciente, pues, joven que esté empezando con una diabetes, tendrá que ser menos exigente. Todo eso es modificable y se modifica para adecuar las necesidades de seguimiento, de monitorización a la situación del paciente. Lo que estamos planteando con este modelo es también un proyecto de un plan individual de atención, ¿no? Que cada paciente pueda tener una monitorización en función de lo que él necesita, de cuál es su situación clínica. Y así definimos pacientes con, bueno, en controles amarillos, en pacientes con rango de control ligeramente alterado, o control rojo en pacientes con grados de control moderadamente alterado. Y esto es lo que ven los profesionales diariamente cuando abren su ordenador. Aquí hay 32 pacientes que son seguidos y tenemos un código de color. El código de color facilita el trabajo a los profesionales. Podemos ver a 32 pacientes, pero probablemente no tengamos que examinarlos a todos. Aquellos que estén bien controlados, que aparezcan con colores grises o azules, que son los pacientes que no tienen, pues, ninguna alteración del seguimiento, podemos seleccionarlos y que no aparezcan, y después podemos hacer tener en la pantalla los pacientes con los controles rojos, que son aquellos que tienen una alteración más elevada, ¿no? Y ahí lo que hacen los profesionales del Servicio Gallego de Salud es llamarlos por teléfono, concertar una visita o una llamada telefónica o una videoconsulta, ahora que las tenemos habilitadas, para poder ver qué está pasando y poder ajustar toda la el problema que está sucediendo, ¿no? Y lo mismo con los controles amarillos, ¿no? Evidentemente, en control rojo necesita más rapidez de acción, y control amarillo podemos tratar un poco más, pero todos los pacientes que tienen un control rojo o amarillo está establecido que reciban un contacto por parte del equipo sanitario. También es importante que los
La monitorización. La monitorización significa que podemos también seguir el evolutivo de los pacientes. Sabemos y podemos ver aquí el registro de las variables y las medidas que van tomando. Así podemos ver cómo está evolucionando, si está en una fase de meseta o si está empeorando su situación basal o si está mejorando. Eso lo podemos ver gráficamente y facilita mucho el seguimiento. Y también es importante para los pacientes que ellos también pueden tener esta información en sus dispositivos. Este es un ejemplo de un paciente diabético donde tiene al desayuno, comida y a la cena, tiene registradas cuáles han sido los hidratos de carbono que ha consumido, tiene registrado cuál es la glucemia preprandial y postprandial, tiene registrado el ejercicio físico que ha realizado y tiene registrado también pues, anotaciones que él hace. Esto es, en cuanto el paciente lo registra, como he dicho antes, automáticamente lo ven los profesionales de seguimiento, pero también lo puede ver el propio paciente. No tiene un histórico de cómo está siendo su evolución de la enfermedad. ¿Y qué biomedidas podemos registrar? Pues todas estas, ¿no? Hoy en día podemos registrar la presión arterial, el peso, la glucemia, la saturación de oxígeno. Podemos registrar los pasos que tienes que estar dando la persona, podemos registrar la frecuencia cardíaca, el índice de masa corporal, el INR o la temperatura. Como decía el subdirector general de Tecnologías de la Información, Benito Rosón, tenemos varios modelos de seguimiento. Tenemos algunos modelos de seguimiento en los cuales el paciente tiene que introducir las biomedidas y hay otros modelos de seguimiento en el que nosotros ofrecemos dispositivos y equipos para que el paciente, por medio de un concentrador de señal, no tenga que meter la información, sino que automáticamente se descargue a la plataforma. Y también podemos introducir cuestionarios, ¿no? Los cuestionarios son importantes, aquí tenemos algunos. Los cuestionarios nos valen para ver cómo está el paciente, cuestionarios de síntomas, cuestionarios de dolor, cuestionarios de lo que se necesita en cada momento. El paciente sabe en su calendario cuándo tiene que hacerlo y repito de nuevo, van automáticamente, incluso antes de que el paciente vaya a la consulta, los profesionales sanitarios que lo está siguiendo puede ver cuál es el cuestionario y el resultado, y eso facilita incluso las consultas posteriores. No hay que estar tiempo con el paciente en la misma consulta, pues revisando o haciendo los cuestionarios, sino que pueden ya venir cubiertos desde casa. Y también un aspecto importante es la comunicación. Entendíamos Telea como un sistema de comunicación bidireccional, ¿no? Con lo cual, tenemos la facilidad de que nos podamos conectar por email con el paciente, que nos mande mensajes y nosotros responderlos. Y todo esto dentro del ámbito de la historia clínica electrónica, toda la mensajería va dentro de la historia clínica electrónica, se pueden revisar los correos, se puede revisar la información que le estamos enviando. También desde la historia clínica electrónica podemos hacer una llamada telefónica al paciente, pinchando directamente en el icono de teléfono de la historia del paciente, ya nos conecta directamente con su teléfono y últimamente ya tenemos desde hace algún tiempo la videoconsulta ya disponible para que nuestros profesionales puedan también pues manejar la videoconsulta y en vez de hacer una llamada telefónica, hacer una videoconsulta con los pacientes, ¿no? Y vamos a la parte de resultados. Tenemos resultados de variables también resultados de satisfacción del paciente. En total, los pacientes diabéticos seguidos son, en el histórico, 719. Tenemos 244 pacientes con diabetes mellitus tipo 1, tenemos 128 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con insulina basal utilizándola, tenemos 74 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con 2 o más dosis de insulina y también tenemos 158 pacientes con diabetes mellitus sin insulinizar. Estos pacientes también son seguidos en Telea y están también introduciendo pues, todas las variables que le están pidiendo su enfermera o su médico, ¿no? Y esto es una muestra aleatoria de 50 pacientes de un estudio que estamos realizando, pero esto es es una muestra de 50 pacientes, evidentemente da imagen y lo que queremos es transmitir cuál es el valor que está aportando Telea al seguimiento de las variables clínicas del paciente. En relación y aquí lo que hemos hecho es hacer una media de las medidas de Telea de cada paciente, esos 50, antes de introducirse en Telea,
un mes antes y un mes después tras el uso de TLA. Bueno, pues en este espacio de tiempo el índice de masa corporal ha conseguido reducirse de media en un 1,42%, ha pasado de 32,39 a 31,93, el peso se ha disminuido, ha bajado en 2,24%, ha pasado de un 90,48% de kilos de media a 88,45 kilos de media, la frecuencia cardíaca ha disminuido de media un 8,56%, pasando de 76 latidos por minuto a 70 latidos por minuto, y donde hemos tenido los mayores descensos es en la presión arterial, ¿no? Tanto en la diastólica, que bajamos un 11,7% la presión arterial diastólica media, como en la presión arterial sistólica, que ha bajado un 14,38%, pasando de 134,79 milímetros de mercurio a 115,41 milímetros de mercurio. Hay, la verdad, que hay pocos fármacos que puedan hacer estas reducciones de las medias de las tensiones arteriales, ¿no? Pero está demostrado en la bibliografía, hay documentación suficiente que demuestra que esto es coherente con la bibliografía. Quiero decir, el mantenerse seguido, el estar vigilado, el estar atento, el empoderamiento del paciente, el conocimiento de la enfermedad, implica que el paciente va a estar mucho mejor controlado. Y estas herramientas, como esta que estamos presentando ahora, van en esa línea, ¿no? El paciente conoce mejor su enfermedad, conoce cuál es sus resultados y va mejorando poco a poco los valores. Tenemos también, esto es de otro proyecto, que es el proyecto ActiveAge, pero nos pareció interesante, y vamos a comentarlo en esta charla, en esta ponencia, de una cohorte de 700 pacientes que estaban seguidos en TLA en un proyecto de sociosanitario, ¿no? Y lo que se ha visto al final del año y medio de seguimiento es que los pacientes se ha reducido un 17,23% las visitas presenciales a urgencias hospitalarias. Ha habido un 35,99%, una reducción media de los ingresos hospitalarios en el grupo que estaba siendo seguido, un 17,79% la reducción de las medias de urgencias de atención primaria, y un 31,46% en la reducción media de visitas al médico de cabecera, ¿vale? Y por último también tenemos resultados de satisfacción. ¿Qué es lo que los pacientes perciben de esta herramienta? ¿Cómo está en inglés? Bueno, ¿cómo los pacientes entienden que está afectando a su vida? ¿Están satisfechos? Bueno, pues vemos que hay un 86% de pacientes en los que ha mejorado la calidad de vida. Hay un 8% de reducción de la sobrecarga del cuidador. Esto es importante porque esta es una herramienta más que puede ayudar a sobrellevar mejor la enfermedad, a no sobrecargar a los cuidadores, a que el paciente tenga más autonomía. Hay un 85% de los pacientes que creen que las soluciones tecnológicas mejoran su salud. Y un aspecto que es llamativo, pero bueno, que ha resultado así y entendemos que tiene razón de ser, es que en un 2% de los pacientes ha reducido su aislamiento social. La capacidad que tenemos con TLA de establecer comunicación con los profesionales sanitarios, de mantener un intercambio de información, de consultarle, de tener llamadas o videoconsultas, reduce sin lugar a dudas el aislamiento social que tienen los individuos en Galicia, una sociedad bastante dispersa geográficamente y con una vida, con una esperanza de vida, bueno, larga, pero una población mayor, ¿no? Y esto es todo lo que quería contar. Muchas gracias por la atención y estamos dispuestos a las preguntas que surjan. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Beni. Pues sí, vamos a pasar a esta última parte de la jornada en la que, bueno, pues nos han trasladado una serie de preguntas en las que, bueno, vamos a poder ver distintas dudas que se han trasladado. Una primera duda que le voy a dirigir a Nino Rosón, a su director de tecnologías, es en relación a los cambios que hay que son necesarios o que se tendrán que adoptar para seguir extendiendo la telemedicina en la asistencia a los ciudadanos. Hablamos siempre de las competencias digitales, tanto de la población como de los propios profesionales. No sé si esa es la dificultad mayor, la propia tecnología, en fin, ¿cuál es la valoración sobre las necesidades para seguir adaptando la teleasistencia de forma más generalizada? Bueno, a ver, yo creo que por suerte
cada vez la tecnología es más usable. Lo comentaba Alfonso, el simple hecho de ya poder portar en el móvil una herramienta de telemonización complica mucho menos la vida al ciudadano que hace 4 o 5 años que dependíamos de un portátil o de un sistema fijo para el envío de la imagen o para hacer una videoconferencia. Entonces, yo creo que en ese aspecto el futuro nos aguarda una mucho mayor conectividad, como decía yo, de los aparatajes, que los propios aparatos ya van a mandar la información sin que tú tengas que hacer nada, e incluso cuando tú tengas que hacerlo, pues estaremos muy probablemente gestionando asistentes virtuales que nos ayudarán simplemente con el habla a introducir una información. Se produce todo en un mundo de movilidad táctil. Yo creo que en ese aspecto todo va a ir a mejor. Por lo tanto, la tecnología nos va a ayudar. Efectivamente, cuando pones algo de esto, hay que hacer que esa brecha tecnológica cada vez sea menor. Ahí yo creo que también nos ha funcionado muy bien en Galicia no solo la persona que tiene la patología, sino los acompañantes de alrededor la han apoyado a manejar esta información que tiene que entregar, y por tanto esto también nos ha facilitado. Y pues el cambio cultural también del propio personal facultativo, que al principio le costaba más no ver al paciente y ver variables de él. Yo creo que una de las pocas cosas buenas que ha traído esta pandemia es que hemos roto en muchos aspectos este tema de la cercanía, y nos hemos dado cuenta de que a distancia se pueden hacer también muchas cosas. Por lo tanto, efectivamente, se necesitan recursos humanos siempre, se necesita cualificación tecnológica, se necesita invertir en la tecnología, pero cada vez cuesta menos. Yo creo que cada vez el futuro nos deparará mayor facilidad para aplicar este tipo de atención. Y Alfonso, una pregunta que nos traslada, la verdad es que se sale un poco del ámbito de esta jornada, pero sí me parece interesante, porque además lo mencionabas, la utilización de una plataforma como Telea para la atención de pacientes COVID. La verdad es que es una plataforma pensada para pacientes crónicos y que al final se ha empleado o se está empleando para pacientes que también son un proceso agudo. No sé cómo es la valoración que nos puedes contar sobre esta experiencia de utilización de esta plataforma. Sí, es cierto, ¿no? La plataforma inicialmente se definió como una plataforma para pacientes crónicos, pero a nosotros nos ha servido de mucho tener Telea y la integración de toda la historia clínica electrónica, tanto de primaria como de hospital, ¿no? Telea, bueno, en el momento de la primera ola sabíamos que teníamos una herramienta y la adaptamos para el seguimiento de pacientes agudos, ¿no? Creamos los equipos de seguimiento hospitalario que pudieron seguir a un número importante de pacientes. Eran profesionales que estaban todo el tiempo mirando a ver si había modificaciones de los valores. Nos permitió también hacer un seguimiento posterior de los pacientes, que sería imposible sin esa plataforma, a la alta hospitalaria, y saber cómo estaban seguidos, si había alguna alteración, si había un agravamiento, porque de hecho se le llamaba, yo te lo decían los propios pacientes, ¿no? Me habéis llamado al minuto de mandar la información, y era así, porque eso era el compromiso que teníamos con ellos y lo que nos permitía también la herramienta, ¿no? Al final hemos utilizado también Telea para el seguimiento de los contactos estrechos, porque también están mandando información. Lo hemos utilizado también en el caso de las residencias sociosanitarias, y todo este seguimiento de un número muy importante de pacientes se ha hecho con una plataforma de la que ya disponíamos, ¿no? Y la satisfacción de los pacientes está muy clara, y la satisfacción de los profesionales también, ¿no? Yo creo que ha sido, hemos dado una vuelta a lo que ya conocíamos, pero lo hemos utilizado bien, bastante bien, nos ha funcionado bien. Muchas gracias, Alfonso. Pues, yo creo que Beni, ya lo has un poco comentado en tu intervención, pero bueno, es una pregunta muy específica sobre el tema de diabetes, que nos plantea que cuál es el desarrollo que prevés que tendrá la telemedicina en la gestión de diabetes una vez que se haya superado la pandemia. ¿Cuáles son las previsiones que hacéis desde tu subdirección o desde el Servicio Gallego de Salud? Pues yo creo que es una de las patologías
que de manera clara va a despuntar en telemedicina, porque la variabilidad, la propiedad de los pacientes, que es muy variable, el apoyo del entorno y sobre todo la cantidad de tecnología que están desplegando las empresas para hacer esta monitorización, da para mucho esto. Fijaros que ahora vamos a una medición prácticamente continua de los parámetros del paciente. Esto, con todo lo que hay por desarrollar en temas de inteligencia artificial, nos va a generar que ese paciente, desde luego, va a estar mucho mejor seguido si se sigue por telemedicina que si se sigue desde otra manera, porque la cantidad de alertas que nos puede dar en cualquier momento una descompensación es tremenda. Vamos, yo veo clarísimamente que es una de las patologías en las que más se va a utilizar la telemedicina y sobre todo la que más va a apoyar para la estabilización el seguimiento y la estabilización de la enfermedad. Y una pregunta relacionada con esto nos indica también, para Benirosón, si sería interesante ampliar la telemedicina y telemonitorización más allá del ámbito clínico hasta el ámbito domiciliario. Pues yo quiero entender, o sea, la telemedicina es ámbito domiciliario, por lo tanto, a lo mejor la pregunta es si hay, si solo es en el ámbito domiciliario, muy probablemente, y de hecho ya lo estamos haciendo, la telemedicina tiene sentido, por ejemplo, en las residencias sociosanitarias. Nosotros hemos telemonitorizado a los pacientes de COVID, o hemos apoyado a las residencias en la telemonitorización de pacientes, bueno, en la monitorización de pacientes COVID gracias a la telemedicina. También tiene sentido, por ejemplo, la red de farmacias que apoyen en el seguimiento de esas variables clínicas al ciudadano. Por tanto, sí que la telemedicina tiene otros campos de juego más allá del domicilio. Yo creo que esa es la pregunta, quiero entender que es la pregunta que hacía muy oportuna, si es así, y si no, vamos, disculparme que la haya hecho, que no lo haya entendido. Pues hay aquí, hay otra pregunta en este caso para Alfonso. La verdad es que es curiosa la pregunta, una reflexión. Es verdad que uno de los temas que planteamos es que los ordenadores son una herramienta fantástica para los profesionales, pero en ocasiones se convierten en una barrera también, en una barrera que nos separa o que separa el profesional del paciente. Entonces, la pregunta es en relación a la humanización de la telemedicina y el riesgo que puede generar. Dice, si se contempla la humanización de telemedicina dentro del plan del desarrollo de la misma, ¿cómo se puede llegar a cabo y qué elementos son necesarios para poder aplicarla de la forma más natural posible? Es interesante. Yo no creo que... Siempre estamos hablando de innovación o nuevas tecnologías y humanización, ¿no? Yo creo que no son incompatibles. De hecho, deben ser simultáneas. Si la innovación tiene un enfoque humanizado, o no será innovación, porque no podemos crear herramientas que los pacientes y las personas no las puedan utilizar, no se vean reflejados en ellas, ¿no? En el caso concreto de Telea, una cosa muy importante y lo que la gente echa, bueno, pues de las cosas que más valora es que tenemos comunicación, ¿no? Y la comunicación, tanto por videoconsulta, por llamada o por mensajería electrónica, es una de las cosas más importantes que las personas ven y que los pacientes ven. Yo creo que esto es, y está muy bien en la definición, el subtítulo de la jornada de hoy, es la tecnología al servicio de la salud en Galicia, la tecnología al servicio de las personas, ¿no? Y creo que estoy convencido que hay que poner ese enfoque. Para ello es importante, siempre que se desarrollan elementos de innovación o de nuevas tecnologías, contar con los pacientes, contar con los profesionales, ver lo que necesitan. Y en eso yo creo que ha sido éxito, bueno, del Servicio de Salud, que desde hace años estamos en ese trabajo, ¿no? De ver lo que necesitan los pacientes y los profesionales y ir en esa línea, no imponer tecnología que realmente no se crea necesaria. Tengo aquí una pregunta, no sé realmente si va dirigida a Beni o a Alfonso, pero en Galicia se está implementando la prescripción de los sistemas de monitorización de glucosa intersticial para el control de la diabetes a las personas con diabetes tipo 1.
¿Cómo valora esta incorporación tecnológica frente al uso de tiras reactivas? Sí, se está implantando. De hecho, bueno, ahora mismo están los pacientes diabéticos tipo 1. Probablemente, bueno, pues habrá que seguir avanzando. Yo entiendo que estos dispositivos son nuevos, llevan una monitorización más real de lo que está pasando con la glucemia basal y lo que está pasando dentro de con ese paciente, ¿no? Nos da más información, son dispositivos más desarrollados. La evolución que tenga depende también mucho de lo que determine el Ministerio en la cartera de servicios, ¿no? Que son de los técnicos con el Ministerio y apoyados en las comunidades autónomas están decidiendo la ampliación de los pacientes a los que van a ir dirigidos. Y tenemos aquí otro. Esto va dirigido a Alfonso Alonso. Uh-huh. Si consideras que se podría plantear la telecontinuidad asistencial como concepto. Yo creo que sí, yo creo que es necesario. Y esta pandemia nos ha enseñado que podemos, como decía Benny Rosón, podemos trabajar y que no todo tiene que ser presencial. Ahora estamos en un momento en el que tenemos que hacer una definición, o sea, qué tiene que ser presencial y qué puede ser pues con estas herramientas nuevas que ahora mismo, después de este año y medio, todo el mundo sabe utilizar, ¿no? Yo quiero también desmitificar el asunto de la brecha digital, a pesar de que se oye mucho brecha digital, la gente mayor nos han demostrado que son completamente capaces de manejar un teléfono móvil, de llamar a su familia por una videollamada, de establecer contacto, de mandar WhatsApp, de mandar correos, y yo creo que eso a nosotros nos ha beneficiado, porque lo que hasta antes era un concepto que era de difícil implantación, al menos en determinados segmentos de población, ahora mismo nos va a facilitar mucho pues la implantación de estas nuevas tecnologías, y yo estoy convencido que la continuidad, en un porcentaje que no sé decirte, pero sí que va a ser por telemedicina. Voy a tratar de aquí relacionar pues una valoración con una pregunta que le dirigiría a Benny Rosón. Indica que en distintas áreas sanitarias pues que a veces no se utiliza el telea con pacientes, habla de la especialidad de endocrino, y hay otra pregunta que nos indica qué es lo que se considera necesario para poder seguir avanzando, desplegando la telemedicina en Galicia. ¿Se necesitan más recursos humanos, más recursos tecnológicos, las competencias digitales de los ciudadanos que comentábamos? Bueno, encaja un poco con una pregunta que ya te había dirigido con anterioridad. Sí, a ver, pese a que, fijaros, todos los intentos nuestros siempre es porque las plataformas sean únicas, conocidas por todo el mundo, el propio concepto de en nuestra historia clínica está entregada la teleasistencia hace que los profesionales tengan más fácil utilizarla, sí que es cierto que después hay que ir departamento por departamento impulsándola, y tiene que haber líderes que apuesten por ello y tiene que haber organización por detrás, e incluso tiene que haber maneras distintas de trabajar en los servicios. Un servicio de un hospital de endocrino que quiere ponerse a trabajar con un modelo de teleasistencia, obligadamente tiene que reorganizar sus circuitos, porque tiene que tener a personas que a primera hora de la mañana o a X horas del día vea cómo están esos pacientes telemonitorizados. Entonces, efectivamente, pese a que ya llevamos mucho tiempo y ya hay mucha gente que se está telemonitorizando a través de la herramienta, hay departamentos más activos unos que otros que han entendido mejor que esa organización y ese cambio les provoca beneficios y no inconvenientes, porque la realidad es que cuando arrancas un proyecto de este tipo, pues necesitas formar a la gente, cambiar los hábitos, acostumbrarte al manejo de las herramientas, enseñar a los pacientes. Es decir, muchas veces no ves la bonanza del modelo hasta que lleva un tiempo rodando. Y a veces también cuando se arrancan las cosas, pues les faltan ciertas piezas que hacen que las cosas no vayan tan engranadas, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy seguro que el despegue máximo será cuando los aparatos de los ciudadanos se conecten muy fácilmente
a la red y nos envíen permanentemente información a la historia clínica. Ahí todo el mundo se va a dar cuenta de que los debemos de conectar a todos y debemos estar utilizando la herramienta así. Mientras el periodo en donde es el ciudadano el que tiene que registrar la información porque el dispositivo no se conecta, no ha habido ese cambio generacional, cuesta más. Entonces hay departamentos que efectivamente, o sea, la implantación de la tecnología por patología en Galicia es heterogénea. Esto es cierto. Hay servicios de cardiología que van muy bien en un área y que van mal en otra. Servicios de endocrino igual. Bueno, esto tiene que ir calando. Una historia clínica como la que tenemos ahora, hemos tardado más de 10 años en también consolidar su uso. Por eso es importante este tipo de jornadas, por eso yo trasladaba los siguientes pasos que estamos dando y que creemos que fortalecerán más este modelo. Pero efectivamente esto se produce y es la brecha que hay que, y el cambio cultural que hay que gestionar y tener paciencia y constancia para que esto se pueda acabar consolidando. Pues muchas gracias. Estamos ya un poco acabando el horario que teníamos previsto para esta jornada, pero voy a tratar de volver a hacer lo mismo, de juntarte, Alfonso, dos preguntas en una. Habla sobre la posibilidad de que la utilización de la tecnología pueda permitir liberar recursos asistenciales que se pueden destinar a otros aspectos. Saber si esto realmente es así, si tenemos algún dato en este sentido. Y por otro lado, relacionado con esto, ¿cómo es, si hay una valoración de la relación coste-efectividad que la utilización de la tecnología y de la medicina, en el caso concreto, además de las preguntas de los pacientes diabéticos, si tenemos alguna referencia en este sentido? Sí, en relación a coste-efectividad sí que tenemos datos. De hecho, bueno, hemos presentado algunos datos y tenemos la convicción de que realmente los pacientes que están seguidos tienen mejores resultados, ¿no? Tanto en percepción personal como en resultados visibles de control de su enfermedad y de las variables, ¿no? Y esto es congruente con lo que está en otros estudios similares, con lo cual ese es el camino, ¿no? No hay ninguna duda. En relación a la primera parte, recuérdamelo otra vez. Sí, la primera parte era el que pudiera la utilización de la tecnología liberar recursos asistenciales, sí, que pudiéramos destinar a otros, sí, sí, a otros aspectos. Sí, lo que nos permite la tecnología es reordenar, ¿no? Quiero decir, resituarnos y ver qué tenemos que ofrecerle a cada paciente. Entonces, hay pacientes en los que con la tecnología y con estas herramientas se maneja muy bien. Entonces, sí es cierto que tenemos profesionales que, por ejemplo, en esto, con un profesional puede hacer un seguimiento de 32 personas de un vistazo, y entonces hacemos más eficaz, ¿no?, la atención. Yo no llamaría a liberar, pero sí somos más eficaces, ¿no? Podemos, con menos esfuerzo, hacer el mismo trabajo. Eso es importante porque tenemos que estar siempre trabajando en cómo podemos eliminar, bueno, pues lo que no aporta valor, cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos hacer una sanidad que podamos tener mejor a los pacientes, pero que el esfuerzo por profesional sea, pues, más ajustado, ¿no? Y con estas herramientas, que con la telemedicina, con la telemonitorización, siempre que sea sencillo y fácil de ver, ¿no?, sí que podemos conseguirlo, y eso es lo que nos reportan los profesionales, ¿no?, que podemos hacer un seguimiento de los pacientes con menos. Evidentemente, esos profesionales que no necesitas para esa actividad, porque lo hacen por telemedicina, pueden estar implicados en otras cosas, en otra actividad. Pero es como lo que os enseñaba inicialmente de aquellos pacientes en la pantalla que estaban bien controlados. En esos pacientes no hay que hacer nada, ya sabemos que están bien. Dejémoslo seguir igual, ¿no? No vamos a dedicar el esfuerzo a atender a aquellos pacientes que realmente o están peor controlados o tienen una alteración de su glucemia o su hipertensión, ¿no? Podemos ser eso, más eficaces. Esa es la palabra que yo utilizaría, ¿no? Pues muchas gracias también, Alfonso. Bueno, pedimos disculpas, no vamos a ser capaces de poder trasladar todas las preguntas que tenemos aquí, pero bueno, creo que con la visión que nos habéis trasladado, pues ha quedado claro la importancia que tiene la teleasistencia, la que puede tener también en su desarrollo en el futuro.
no solo en estos aspectos que comentabas y que planteabas con bajar la frecuentación de determinados servicios apoyados a través de la telemedicina, sino unos datos que dabas que eran muy importantes, que era cómo determinadas variables de seguimiento habían mejorado en los pacientes que estaban con teleasistencia. Eso es ya indudable. Sí, es decir, sí, que sí. Si el paciente no solo es que baje la frecuentación, por tanto hay una menor presión asistencial, sino que es que además hay un resultado de mejora del paciente, el uso de la asistencia parece que es algo a lo que estamos ya condenados a asumir sí o sí, ¿no? Por tanto, bueno, pues agradecer de nuevo, bueno, pues en este caso a Alfonso, a Beni, su participación en esta jornada. Agradecer a Petri, a Abbott, pues la organización y el patrocinio que han permitido que se llevara a cabo. A todas las personas que nos han seguido durante este tiempo y a las que nos podrán seguir pues en la emisión en diferido también, que tendremos en el canal de YouTube de ACIS. Estará disponible esta webinar para que se pueda seguir, bueno, ya evidentemente sin posibilidad de hacer preguntas, pero para que pueda estar disponible pues todos estos contenidos que creo que han sido muy interesantes y que nos han trasladado tanto el consejero de Sanidad, el director general de Asistencia Sanitaria, como los subdirectores generales que nos han acompañado en esta mesa. Muchas gracias a todos y bueno, pues esperamos verlos en otra webinar que convoquemos próximamente. Muchas gracias.